representación de Mundo Pránico. En principio iba a venir Marta Puig, que es la directora de Mundo Pránico, pero al final no ha podido venir y he venido yo. Y Mundo Pránico es el representante oficial aquí en España del Institute for Inner Studies, que es el organismo que a nivel internacional regula toda la enseñanza de la sanación pránica. Entonces, la charla de hoy va a estar enfocada a la sanación pránica, pero cuando venía de camino hacia aquí, tenemos una hora de conferencia y estaba pensando un poco cómo podía enfocar la conferencia para hablar de temas interesantes, y dándole vueltas me he dado cuenta que realmente me gustaría que, más que iros con un cúmulo de conceptos y de teoría, os vayáis con la experiencia práctica de lo que es la sanación pránica. Que os vayáis de aquí con una experiencia de haber podido sentir cómo es la energía pránica, de haber podido experimentar cómo es explorar el cuerpo, el campo energético de otra persona, incluso que os vayáis de aquí con la experiencia de cómo es, cómo se ve el prana. Porque bueno, son muchas veces cuando hablamos de terapias o de técnicas energéticas que están muy en auge, cada vez hay más, son muchos conceptos que a veces pueden parecer un poco abstractos, pero realmente la energía, seamos conscientes de ello o no, nos afecta y la podemos percibir. Y en sanación pránica, lo que se enseña a través de prácticas y técnicas metódicas, y al final lo que se trata es de desarrollar esta sensibilidad de una forma metódica, ordenada, con un método científico, para poder aplicarla y poder manipular, podríamos decir, estas energías, pues ya sea para sanación, pero para muchos otros temas. Sanación pránica como tal es el estudio del mundo de las energías sutiles, y evidentemente una aplicación que tiene sanación, ya sea a nivel físico, emocional, mental, pero otras aplicaciones que tiene también puede ser armonización de espacios, puede ser también utilizar esta energía, saber cómo funciona para propósitos o proyectos que podamos tener, para materialización de deseos materiales que podamos tener. Al final, todo es energía, es un concepto que es más o menos todos estamos familiarizados, pero con todas las implicaciones que ello conlleva. Si todo es energía, en cierta manera nosotros tenemos si sabemos utilizarla, tenemos un poder sobre la energía. Entonces, antes de nada, antes de empezar con las prácticas, voy a introducir un poco qué es la sanación pránica. La sanación pránica es, como ya he comentado un poquito, el estudio del mundo de las energías sutiles, y es una técnica energética que sirve para curar o para prevenir enfermedades a cualquier nivel, físico, emocional, mental, incluso espiritual. También es una técnica que no necesita ninguna aplicación de, bueno, suministrar ningún tipo de medicamento ni sustancia. No hace falta un contacto físico, sino que el contacto siempre es energético, y se basa en dos principios muy, muy claros y muy sencillos a priori, que es el primero, es el principio de la capacidad de autorregeneración, autorrecuperación, es decir, cuando nosotros tenemos un problema, nos cortamos, nuestro cuerpo ya sabe cómo regenerarse. Cuando nosotros nos rompemos un hueso, este hueso hay que colocarlo en el sitio, pero nuestro cuerpo ya sabe cómo soldar este hueso. Incluso si nos vamos a temas emocionales, cuando nosotros tenemos un impacto emocional muy fuerte o un trauma, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente tiene también herramientas para gestionar esto. Lo que pasa es que puede ser un proceso muy largo de sanación. Entonces, en sanación pránica se basa en el principio de autorrecuperación, y el segundo principio es en el principio de la energía vital o el prana. Cuando hablamos de prana, estamos refiriéndonos a la energía del entorno. Prana es la palabra creo que viene del hinduismo o del sánscrito, pero encontramos el mismo concepto como chi, como ki. En Grecia creo que era neuma, aquí en catalán se utiliza lesma, es una expresión que se utiliza, que falta lesma, es como que no tienes energía, y nos estamos refiriendo al mismo concepto, que es al final la energía del entorno, es la energía universal transformada por los elementos de la naturaleza, es decir, por los árboles, por el sol y por la tierra. Básicamente toda esta energía se junta y genera el prana. Y nosotros, como seres humanos, cualquier organismo vivo se está alimentando de este prana, está absorbiendo este prana de la misma forma que inhalamos y exhalamos físicamente. Estamos inhalando y exhalando esta energía pránica. Al final, la energía vital es la energía de la vida. Entonces, estos son los dos principios principales que hay en sanación pránica. Y en sanación pránica lo que se hace es detectar cualquier desequilibrio que haya relacionado con
una enfermedad o con un desequilibrio emocional, detectamos este desequilibrio en el cuerpo energético y a través de técnicas de limpieza y técnicas de energización, utilizando esta energía vital o prana, lo que hacemos es acelerar mucho el proceso de sanación que ya se da de manera natural. O sea, realmente lo que estamos haciendo es incrementar la tasa de sanación o potenciar todo esto o permitir que se dé esta sanación de manera natural cuando no se está dando porque existe algún tipo de bloqueo que está bloqueando esta capacidad de autorregeneración que tenemos. Y en ese sentido, poco más que decir de la sanación pránica. Podemos hacer una práctica, si queréis, para ver cómo se siente la energía pránica. ¿Alguien ha sentido la energía alguna vez? ¿Nunca habéis sentido la energía con las manos? Pues es una técnica muy, muy sencilla. Os pido, por favor, que os relajéis, que cerréis los ojos, los hombros, liberad cualquier tipo de tensión que tengáis. Y tenéis que colocaros con las manos así. Vais a mantener durante toda, os voy a explicar los pasos, es muy sencillo, pero vais a mantener todo el rato la atención en vuestras manos o en el medio de vuestras manos. Y entonces, con una respiración abdominal muy tranquila y cerrando los ojos, vais a ir inhalando, reteniendo, exhalando, y todo esto lo vais a hacer manteniendo la atención en las palmas de vuestras manos. Entonces, simplemente dejaos llevar, no esperéis sentir algo ya, no tengáis ninguna expectativa, simplemente lleváis la atención a las manos, inhaláis, retenéis, exhaláis, retenéis, mantenéis la atención en las manos, vais cada uno inhalando, exhalando, entre inhalación y exhalación y viceversa hacéis una retención. Prenda atención en las manos y poco a poco podéis probar a ir moviendo las manos muy despacio, juntándolas, separándolas. Dejaos sentir con las manos. Podéis observar con atención e intentar identificar qué es lo que estáis sintiendo. Vale, ¿hay alguien que no esté sintiendo nada? Muy bien, continúa, cierra los ojos. ¿El resto sí estáis sintiendo? Para los que no estáis sintiendo, mirad que tengáis relajada toda la zona de los hombros. Mirad sobre todo que tengáis relajada toda la zona desde el codo hasta las muñecas. Intentad llevar toda la atención a las manos. De hecho, un truco que funciona muy bien es intentar respirar por las palmas de las manos. Se puede sentir, pero si no, lo podemos imaginar. Inhalamos y exhalamos por las palmas de las manos. Y el resto, si estáis sintiendo, podéis permitiros jugar un poco, separar estas manos, juntarlas. Podéis incluso poner los dedos y pasar vuestros dedos por la palma de la mano. Permitíos experimentar. Vamos abriendo los ojos. ¿Alguien me puede explicar cómo es esta sensación, lo que estabais sintiendo? ¿Cómo la describiríais? ¿Alguien ha sentido magnetismo, quizás, o calor? Yo he sentido frío. ¿Frío? Sí. Y luego un cosquilleo. ¿Cosquilleo? Como tener que hacer fuerza para cerrar y abrir. Como una densidad, ¿no? Como si hubiese algo más denso. Como un globo. Exacto. ¿Alguien puede notar también atracción o puede notar que se repelen las manos? Como cuesta más unirlo, ¿no? Exacto, esto es esto que es tan sencillo, esto es el prana. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Dos cosas. La primera es que la energía sigue el pensamiento, entonces nosotros al poner la atención en nuestras palmas de las manos estamos focalizando la energía allí. Y la segunda, que es al armonizar nuestra respiración y hacerla más consciente, estamos atrayendo mucha más energía.
Esto es lo que ha ocurrido. Y estas sensaciones se pueden notar, como bien habéis comentado por aquí, cosquilleos, frío, calor, magnetismo, densidad. Al final, cada persona, una de las cosas que a mí más me fascina de la sanación pránica es que es un arte en el sentido de que la percepción que cada uno tiene es muy personal. Y hay personas que lo sienten de una manera o de otra. Pero al final estamos hablando de lo mismo. Y de cara a hacer una sanación a una persona, no tiene importancia si estamos sintiendo de una manera u otra, porque igual que todos somos diferentes, todos sentimos la energía de manera diferente. Pero todos tenemos esta capacidad, sobre todo en las palmas de las manos, tenemos la capacidad de sentir la energía muy desarrollada. Es una práctica que hacemos normalmente en los talleres, porque yo nunca me he encontrado nadie que no tenga la capacidad de sentir la energía. Otra cosa es que muchas veces estas capacidades de sensibilidad energética, hasta qué punto somos conscientes o son capacidades que están en estado latente, porque no las desarrollamos en la sociedad donde vivimos. Pero eso no significa que nosotros continuamente estemos interactuando con la energía de otra persona, con la nuestra propia, y que esto nos esté afectando a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, sanación pránica siempre vamos a todas las prácticas, toda la teoría se va a poner en práctica. Y es un método muy sencillo, muy intuitivo, muy fácil de aprender, porque lo que estuvo haciendo Master Soa Kok Sui, que es el fundador de la sanación pránica, era un ingeniero químico, un filipino de origen chino, que lo que estuvo haciendo durante 20 años, investigar toda la sabiduría ancestral, técnicas energéticas alrededor del mundo, desde el chamanismo a sabiduría ancestral de cualquier época, y todo esto lo juntó, depuró todas estas técnicas, quitó todo lo que podría tener más un sentido más de tradición o más de, ¿cómo se llama esta palabra que se utiliza?, de superstición. Quitó todo esto y se quedó con la técnica en esencia. Y entonces la presentó después de 20 años de investigación, probándola, escribió varios libros donde daba ciertos protocolos, como si fuesen recetas de cocina, donde si tú sigues los pasos que se te dan en el libro, tú vas a tener resultados. Al final, cada terapeuta cuando se ponga a hacer sanación lo va a percibir de una manera, pero siguiendo estos pasos vas a tener unos resultados. Y se basa la sanación pránica en la exploración energética del cuerpo de la otra persona, y siempre se va a explorar con las manos. Claro que hay muchas otras sensibilidades que se pueden ir desarrollando con el tiempo, pero en sanación pránica se aprenden a utilizar las manos para aprender a leer el cuerpo energético de una persona. Entonces, si os parece, podemos hacer otra práctica, que es explorar el aura de otra persona. Os ponéis por parejas, os podéis levantar. Cogéis la pareja que tenéis al lado. Os ponéis de pie. Os podéis colocar por aquí si queréis, para tener espacio. Y daos un poco de margen, dejaos por lo menos un metro y medio entre persona. Y es muy sencillo, va a haber primero una persona que va a explorar energéticamente y la otra va a ser explorada. Y luego cambiamos los roles. Entonces, entre vosotros las parejas elegís una persona que vaya a explorar. ¿Lo tenéis claro? ¿Exploras tú, por ejemplo, primero? Y es muy sencillo. Vamos a coger la persona que va a explorar. Lo mismo que hemos hecho antes con las dos manos, cogemos una mano y ponemos atención en nuestra mano, la que queráis, derecha o izquierda. Hola. Entonces, con esta mano, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mirar el hombro de la otra persona que tengo enfrente, vamos a escoger un hombro, y voy a darle a mi mano la instrucción de explorar energéticamente. Vosotros repetís internamente lo que digo, explorar energéticamente el aura interna de esta persona. Y muy suavemente, y esto es importante, con atención en la mano, me voy a acercar a esta persona mirando el hombro, y cuando yo note cualquier tipo de sensación, ya sea, como comentaban por aquí, frío, hormigueo, como un cambio de densidad, algo que me empuja hacia afuera, algo que me atrae, me voy a parar en ese punto y voy a experimentar, voy a quedarme ahí jugando. Y podéis hacer la práctica, que ahora, si alguien tiene algún... Empezad de más lejos, no empecéis de cerca, sino que desde un metro y medio, os vais acercando, atención a la mano y mirando el hombro.
Tenéis que iros acercando muy despacito. Muy despacito, y tenéis que tener en cuenta que estamos hablando, cuando exploramos el cuerpo energético de una persona, de algo muy sutil. Es algo que es más sutil que el gas. Ahí, la materia no tiene sólido, líquido, gaseoso. Lo que estamos explorando sería el cuerpo bioplásmico, que es el siguiente estado de la materia. Vale, prueba por aquí a separarte un poco, sí. Primero, y desde aquí vuelve a... ¿Vale? No te quedes en el mismo sitio todo el rato, sino que... Noto como corriente, noto. Como corriente, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que no esté notando nada? Todo el mundo, ¿no? ¿Está notando algún tipo de sensación por aquí? ¿Qué tal? ¿Notas algo, no? No, no sé. Vale. Ponte aquí, déjale un poquito más de margen. Separa la mano. Fíjate, yo la tengo aquí a 1,5 metros, 2 metros, más lejos aún. Y entonces, mirando su hombro... Sí. Das la orden internamente de explorar su aura interna, y vas con atención en la mano, sí, acercándote, y cualquier cosa que notes, te paras ahí. ¿Qué notas por ahí? Un poquito de hormigueo. Como un hormigueo. Y si vuelves un poquito hacia atrás y vuelves a explorar esa zona, tened en cuenta que es algo muy sutil y es la primera vez que lo estáis probando. Entonces, más que una dificultad, podéis cambiar de pareja si queréis, de rol. Más que una dificultad física de poder experimentarlo. Sí, así ella tú. ¿Con las dos manos se puede hacer? Se puede hacer con las dos manos. Es mejor normalmente con una, porque te puedes concentrar más fácil. Pero se puede hacer con las dos. Entonces, lo que ocurre muchas veces cuando exploramos por primera vez es que nuestro cerebro no tiene palabras, o al ser una experiencia nueva no sabe muy bien cómo describirlo. Por eso es muy importante que la mente no intervenga. Simplemente yo le doy una instrucción y pongo mi atención en mi mano y me dejo sentir, porque la mente me va a decir, va a empezar a hablar, me va a decir, esto no es posible, o esto, lo que estoy notando es un hormigueo, pero no entréis en ese diálogo. Cuando acabemos de hacer la práctica, entonces racionalizáis lo que ha pasado. ¿Estás bien por aquí? Y os recomiendo que cuando notéis, en vez de quedaros en el mismo punto, volváis atrás otra vez y volváis a ir a ese punto para encontrar dónde está el límite o la barrera que delimita, ¿no? Dónde empieza el cuerpo energético de la persona. ¿Puede ser esta distancia? Puede ser cualquier distancia, sí. Aquí mi mano no me puede tirar. Ahí es. Se nota, ¿eh? Aquí está. Mejor es explorar por el codo, por eso, porque si lo dejas mucho rato ahí, aquí hay otras cosas, hay chakras y la puedes energizar. Puedes incluso cambiar. Podéis, los que estáis notando ya, podéis explorar otras zonas que no sean el hombro, las caderas quizás, o cambiar de hombro, y podéis también mirar a ver si hay alguna diferencia. ¿Estás en tensión? Relaja el hombro, baja la mano. Relájalo. Ponla así, totalmente relajada. Mira un hombro y acércate. Las personas que están siendo exploradas también puede ser que sientan algo, ¿eh? Si en algún momento alguien nota, pues, un poco de calor o... Yo no
noto calor en las manos, así como en las manos más calientes, porque soy muy friolera y he pasado mucho frío aquí. Sí. Ahora me viene un calorcito agradable. Muy bien. Pero cuando decía ella, yo a ella no le notaba nada. ¿No? Quería notarle algo y no notaba nada. Pues igual un poco más de práctica, o igual es que estabas pensando demasiado. No tengo aura. No, sí tienes, sí. Bueno, pues nada, vamos cogiendo asiento, que haremos más prácticas. ¿Qué tal la experiencia? ¿Alguien quiere compartir la...? Esto que he notado, esta energía tan vista, el aura tan grande, es bueno, ¿no? No vamos a entrar a valorar si es bueno o es malo, porque nos podemos encontrar cualquier cosa, nos podemos encontrar diferentes tamaños, nos podemos encontrar diferentes cualidades energéticas, nos podemos encontrar también, esto es algo que nos ocurre, a veces te encuentras con una persona y dices, ostras, es que esta persona no la conozco de nada, no tiene nada que ver con el físico, pero es que me gusta. O lo contrario, me produce rechazo. Realmente está habiendo una interacción energética, seamos conscientes de ello o no, y es un intercambio de información que va directa a nuestro subconsciente y nos dice, nos da información sobre esta persona. Y esto no significa que sea bueno o malo, significa que me puedo sentir atraído o me puede repeler. Pero a su vez esta persona, que igual a mí me repele, se siente, hay otra persona que siente atracción. Entonces no entramos a valorar si es bueno o es malo, porque hablamos de cualidad energética. Y en sanación pránica, esto que nos encontramos diferentes tamaños, diferentes cualidades, es lo que se aprende a explorar y se aprende a interpretar, pero no para sacar conclusiones respecto a la otra persona, sino para detectar desequilibrios. Hay uno de los principios que no se ha hablado de la sanación pránica, que es que la comprensión que se tiene en sanación pránica y de cualquier tipo de terapia holística es entender salud como un sinónimo de equilibrio. Entonces, cualquier enfermedad, y cuando decimos enfermedad también nos referimos a enfermedades psicológicas que no tienen por qué estar diagnosticadas, pero cualquier desequilibrio, una persona que se pueda sentir mal, una persona evidentemente que pueda estar, pueda tener una tendencia depresiva, aunque no esté en depresión siempre, todo esto se genera en desequilibrios a nivel energético, y lo que aprende a hacer un terapeuta de sanación pránica es a detectar estos desequilibrios relacionados con un tema específico y equilibrarlo. Cuando equilibramos el cuerpo energético, entra en funcionamiento el primer principio, que es el de la capacidad de autorregeneración y autorrecuperación. Entonces el cuerpo ya sabe cómo sanarse cuando está en equilibrio. El problema es que a veces hay desequilibrios que no permiten que el cuerpo energético se autorrepare. Y además lo que hacemos luego también es el principio de la energía vital, del prana, que es poner energía. Que es como darle ese empujón, darle un poco de gasolina para que el proceso de autorrecuperación empiece a trabajar mucho más rápido. Esto es lo que se hace básicamente. Y es todo muy práctico. Es una práctica de exploración lo que hemos hecho, pero luego se puede ir mucho más al detalle. Luego hablaremos un poco de los chakras, porque dentro del aura hay muchas cosas, y una de las cosas más importantes que hay son chakras. Y dentro de estos chakras hay chakras principales. Pero antes de hablar de los chakras, ya la última parte de práctica, me gustaría que fuésemos fuera, si os apetece, a intentar ver el prana. ¿Alguien ha visto el prana alguna vez? ¿Sí? Es como las cosas que hay de De momento no vamos a dar información, vamos a verlo para los que no han visto nada y luego lo ponemos en común. Sí, pues nos levantamos, vamos aquí fuera un momento. Del cielo, pero digamos que si yo estoy aquí y evidentemente el cielo está allí, voy a coger un espacio entre yo y el final del cielo. No voy a mirar al fondo, sino que literalmente puedo coger un trozo de aire enfrente mío, o sin poner las manos a 10 metros, coger un trocito. Y relajando mucho la vista, sin mirar ningún punto en concreto, como si fuese una visión panorámica, dando la misma atención a la periferia que al centro, voy a observar qué hay ahí.
cosa. Me había fijado ahí. ¿Alguien no está viendo nada? ¿Veis que hay como...? Sí, está un poco brillante. Hay como unas partículas muy brillantes. Cuidado porque también puede haber fallos en la retina, que son unas manchitas. Pero esto lo vais a diferenciar porque cuando es un fallo de la retina, hay una parte que está mal, vais a ver que miréis donde miréis y cambiáis de sitio, siempre va a estar en el mismo sitio. En cambio, estas partículas brillantes que se mueven están en continuo movimiento, siempre están cambiando de sitio. Literalmente, sí, es energía, ¿eh? Movimiento, tiene una carga eléctrica. Exactamente, es algo así, se podría decir, sí. Entonces, esto podéis probar a hacer la práctica, esta misma práctica. Podéis probar a hacerla en la playa, porque en la playa es espectacular. Tened en cuenta que allí el sol, si decimos que una de las fuentes de prana es el sol, allí da directamente el sol y hay una cantidad de prana mucho mayor que aquí. También podéis hacer la prueba. Aquí no tenemos la oportunidad porque no hay ningún árbol, pero lo mismo que estáis haciendo al mirar allí, mirar por encima de una copa del árbol, con el fondo azul del cielo detrás. Y vais a observar que lo que se ve es el prana, pero diferente. Lo que vais a ver es el contorno energético de la interacción que hay entre el árbol y este prana. ¿Y es energía? ¿Es todo prana? Todo es prana. ¿Es bueno de mirar? Exacto. ¿Es bueno de mirarlo esto? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Se ejercita, lo ejercitas. Sí, se puede ejercitar. Esto se puede desarrollar también, la capacidad de verlo. Es decir, que te beneficia esto de hacerlo. Bueno, te beneficia porque aprendes a relajarte, aprendes a enfocar la vista de una manera diferente. Tiene sus beneficios, claro. Es muy importante también para cada vez ir percibiendo más, acompañar siempre esta... O sea, acompañarlo como con... manteniendo una parte de ti dentro. Es como si tuvieses conciencia de tu respiración todo el rato, la práctica que hemos hecho antes. Cuando tú eres capaz de estar consciente de tu respiración y mirando lo que hay fuera, se puede percibir mucho mejor. Entonces, en este sentido es positivo, porque es una práctica, ¿no?, que no solamente se trata de ver el prana, sino de tu estado interno, de cómo te sientes. Sí, sí, sí. Pues vamos para adentro, vamos a seguir con el prana, el propio. Ya sabemos que podemos nosotros, con nuestra intención y llevando nuestro foco de atención a nuestras manos, podemos sentirlo. También sabemos que podemos explorar el aura de otra persona con más o menos éxito, pero hemos sentido todo, ¿no? Hemos sentido todos alguna sensación, que esto se puede desarrollar. Hemos visto el prana, entonces esto es una de las cosas que a mí es lo que me maravilla de la sanación pránica. Que conceptos que a veces están como muy... parece a veces, ¿no?, que solamente ciertas personas tienen ciertas capacidades, o que es como una información muy oculta o para minorías. Sanación pránica ha desmitificado todo el tema energético y nos ha demostrado a través de ejercicios muy sencillos de que todos tenemos esta capacidad, y a partir de ahí lo que hagamos con esta capacidad, si queremos desarrollarla o no, si queremos entender qué utilidades tiene o no, ya es una decisión de cada uno, como cualquier otro ámbito, pero es una capacidad que todos tenemos ahí. Y evidentemente, una vez que uno entiende cómo funciona el mundo de la energía sutil y aprende a gestionarlo y se desarrolla la sensibilidad, las aplicaciones son muchísimas. Uno de los temas que es importante introducir, porque en sanación pránica nos basamos en ello principalmente, es en los chakras. Todos habéis escuchado hablar de los chakras. ¿Alguien sabe lo que realmente es un chakra? Vórtice de energía. ¿Es un vórtice de energía? ¿Alguna definición más por ahí? Realmente chakra es una palabra sánscrita que significa literalmente rueda que gira. Entonces es un vórtice de energía, pero el chakra no deja de ser un punto energético en el que confluyen muchos meridianos, por eso se genera un vórtice, que lo que está haciendo ese chakra es lo mismo que hacemos nosotros como seres vivos, respirar. Inhala y exhala, inhala y exhala. Cada vez que inhala es lo mismo que cuando nosotros inhalamos físicamente. Nosotros estamos inhalando el aire y nuestros pulmones, seamos conscientes de ello o no, está cogiendo y separando el oxígeno y aquello que necesita el aire, y el resto lo está expulsando.
no porque sea malo, porque el dióxido de carbono para nosotros no es bueno, pero este dióxido de carbono lo cogen las plantas y respiran esto y nos dan oxígeno. Y hay una sinergia, ¿no?, entre varias especies. Pues los chakras están haciendo lo mismo. La energía es energía y tiene muchas cualidades energéticas. Estos glóbulos de energía que hemos visto de color blanco, en realidad tienen todo el espectro de color. Y dependiendo del chakra, las funciones que tenga, lo que hace es inhalar este prana, lo descompone, coge la energía, coge la cualidad energética, la vibración energética que necesita de ese glóbulo de vitalidad y el resto lo expulsa. Inhala y exhala. Y cada chakra tiene diferentes funciones a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Y no, nosotros estamos muy familiarizados ya con el sistema de 7 chakras que se utiliza en yoga, que se utiliza en otras técnicas energéticas. Y sabemos, tenemos ya ubicados, ¿no?, los chakras, más o menos su posición y el color. El color no deja de ser que, dependiendo del tipo de energía que está gestionando ese chakra, se va a ver de un color o de otro color. Porque está rompiendo este prana de color blanco y al expulsar el otro prana se está quedando con una cierta cualidad. Y nosotros lo podemos percibir con un color u otro color. Pero es por la cualidad energética que se ve de una manera o se ve de otra. Hablando del sistema de 7 chakras, ya que lo he introducido, en sanación pránica no trabajamos con este sistema, trabajamos con un sistema un poco más especializado. Realmente chakras documentados hay, creo que son 72.000, que son los puntos de acupuntura. Pero chakra realmente como tal, cada parte de nuestro cuerpo que es diferente de nosotros respecto a los demás, es un chakra. Y es diferente en nosotros porque tenemos un mini chakra que está gestionando la energía de una cierta manera que hace que nosotros, por ejemplo, tengamos la uña de una forma. O que tengamos las cejas de una forma o los ojos. Es porque ese chakra está gestionando la energía de una manera diferente que este señor, o que tú, o que ella. Por eso somos diferentes. Y chakras son infinitos, no se podrían contar, porque cada célula realmente tiene su mini chakra. Ahora bien, dentro de todo esto, buscando la practicidad, trabajamos con un sistema de 11 chakras, que es un poco más especializado, como comentaba, que el de 7 chakras. Y tiene un porqué. En sanación pránica trabajamos en los chakras para tratar enfermedades o desequilibrios de una forma mucho más específica. En el sistema de 7 chakras tenemos el chakra raíz, que es el que está aquí debajo. Pero en sanación pránica, este chakra raíz lo estamos dividiendo en diferentes chakras. Y estamos hablando del chakra básico, que está aquí detrás, y el chakra sexual. ¿Esto qué es lo que pasa? ¿Que lo otro es incorrecto, el sistema de 7 chakras? No, es correcto. Porque, por ejemplo, para utilizarlo para hacer yoga, no es necesario diferenciar estos dos chakras, por el simple hecho de que cuando tú haces una postura o una asana, cuando trabajas el básico estás trabajando el sexual, y son dos chakras que están muy relacionados. Pero en cambio en sanación pránica las funciones de un chakra y de otro son muy diferentes, porque el chakra básico, por ejemplo, gestiona todo el sistema musculoesquelético. Controla también toda la columna vertebral, temperatura corporal, la sangre, la cualidad de la sangre. También, evidentemente, el corazón, porque es un músculo, sistema musculoesquelético. En cambio, el chakra sexual, aunque esté muy cerca, está gestionando unos órganos muy diferentes. Órganos sexuales, la uretra, también está gestionando parcialmente las piernas, garganta, cerebro. Entonces, aquí hay una diferenciación, que no es lo mismo tratar, por ejemplo, una dolencia, una persona que tenga un esguince muscular, que una persona que tenga un problema en el órgano reproductor. Es muy diferente y por eso se hacen esas matizaciones. Si seguimos por aquí tendríamos el ombligo, que a diferencia del sistema de 7 chakras, estos dos los junta también, el plexo y el ombligo. Pero en sanación pránica están diferenciados. El plexo es lo que se encarga de gestionar todas las emociones inferiores, tanto positivas como puedan ser perseverancia, pueda ser la ambición, la fortaleza, todo este tipo de emociones. O emociones negativas, inferiores, que todos conocemos, ¿no? El miedo, la rabia, etcétera, etcétera, son emociones que también se gestionan a través del plexo. En cambio, el ombligo también tiene funciones muy parecidas, porque a nivel fisiológico los dos están controlando todo el sistema digestivo, pero es diferente. La función que tiene, por ejemplo, el ombligo es mucho más especializada y se encarga también del instinto de conocer. En artes marciales se pone atención en el chakra del ombligo. Esto lo sabéis, ¿no?, que normalmente siempre te dicen que lleves la atención aquí, porque es el instinto de saber. Una persona que hace artes marciales necesita reaccionar de manera instintiva
ante un ataque, o para atacar o para defenderse. Entonces necesita la energía que se gestiona en este chakra, que es el instinto de moverse, el instinto de conocer. No tiene tiempo, si te están pegando un puñetazo, de pensar, me está pegando un puñetazo, entonces yo tengo que poner la mano así y apartarme. Simplemente reacciona. Esto es gracias a este chakra. Las funciones son muy diferentes y también las glándulas que están controlando son muy diferentes. El plexo se encarga más de toda la zona del hígado, el páncreas. En cambio, el ombligo, como otro chakra que hay por detrás que tiene otro nombre, pero que está bastante relacionado también, glándulas suprarrenales, también pues evidentemente toda la zona de los intestinos, las vísceras, de ahí viene también lo de las emociones viscerales, porque se gestionan aquí. Si nos seguimos moviendo, otro chakra, por ejemplo, que se trabaja en sanación pránica, y no es un chakra mayor, pero por su función se considera mayor, es el del bazo. Este es un chakra que no sale en el sistema de siete chakras, se encarga de energizar todo el cuerpo. Aquí es el que se encarga de absorber el prana que hemos visto, específicamente el prana solar, porque hay diferentes tipos de prana que se juntan en el aire y es lo que hemos visto, pero el prana solar es lo que se encarga de absorber el bazo. Personas que no tienen el bazo, o personas que el bazo, tanto físico como energético, no está funcionando muy bien, son personas que normalmente se deprimen o tienen un nivel de energía muy bajo cuando está muy nublado, o cuando a lo mejor viven en países donde de hecho está comprobado que hay tasas de suicidio más grandes, ¿no? Realmente porque hay una carencia de prana solar. En cambio, si tienes este chakra fuerte, tienes más capacidad de almacenarlo en el ombligo. Tenemos el chakra del corazón, glándula del timo, pulmones, corazón. Está muy relacionado con todo el sistema inmunológico, glándula del timo, y esto también es sabido. De hecho, la charla que hemos tenido antes sobre emociones, se trata muchas veces de ser honesto con uno mismo, como decían antes. Esto es un trabajo del corazón. Tener la capacidad, tener un corazón grande para ser honesto con uno mismo y poder hacia uno mismo tener emociones de compasión, de amor, de perdón. Todo esto se gestiona a través del chakra corazón, pero evidentemente desde uno hacia los demás. Evidentemente también lo que nosotros sentimos hacia nosotros es lo que tenemos la capacidad de dar a los demás. Chakra del corazón, garganta. Este sí que aquí, corazón y garganta, sí que es del sistema de siete chakras, y aquí es igual también. La garganta se encarga a nivel psicológico de la capacidad ya mental. Estamos yendo desde chakras que cada vez se especializan más en temas más físicos, que es una energía más densa, y según vamos subiendo cada vez la energía es más sutil. Y aquí estamos hablando ya de chakras que empiezan a gestionar energía más mental. La capacidad de planificar, la capacidad de cualquier detalle que implique ser meticuloso, o cualquier tarea que requiera de una parte artística o de creación, evidentemente de comunicación, expresión, pero no solamente verbal, estamos hablando de una garganta. Si seguimos subiendo, tenemos asna. Asna se encarga, el de la garganta también, glándulas linfáticas, tiroides, paratiroides. Entonces, cada chakra principal está relacionado con una glándula endocrina y tiene funciones psicológicas y funciones fisiológicas. Por esto es muy importante, y cuando entiendes la sanación pránica, cómo funciona el sistema de chakras, entiendes que lo conectadas que están las emociones con las funciones fisiológicas, y muchas veces que muchas enfermedades tienen una base en las emociones, en una forma incorrecta de gestionar las emociones. Pero es que el chakra, cuando está sano fisiológicamente y funciona bien, es porque emocionalmente también estas emociones las estás gestionando bien, y viceversa. Entonces, siguiendo subiendo, asna, que está aquí también diferenciamos en asna y frente, que este es un chakra en el sistema de siete chakras, y estamos hablando de el asna, glándula pituitaria, y se encarga de gestionar la energía mental, pero igual que este es más de los detalles, esta energía es más mental, es más abstracta, es más una energía de planificación, de visión de futuro, es el entendimiento. Cuando a veces nosotros recibimos un concepto y tenemos que este concepto tenemos que ordenarlo y entenderlo y expresarlo con palabras, es a través del chakra asna que lo gestionamos, lo comprendemos y luego lo expresamos a través de la garganta, en palabras, de forma concreta. Frente, ya estaríamos ya entrando aquí a un nivel mucho más intuitivo, pero también la glándula pituitaria es asna, glándula pineal, y está muy relacionado con todo el sistema nervioso. Cuando vayamos a tratar cualquier dolencia que haya
un desequilibrio a nivel nervioso, tenemos que ir a tratar la frente. Por eso se diferencia, porque las funciones, aunque estén muy juntas, son muy diferentes. Y nos vamos a corona, que es el típico chakra ya de la experiencia espiritual, la trascendencia, el sentido de trascendencia, la unidad, el desarrollo espiritual, la conexión con el alma. Y también está muy conectado con la glándula pineal y con la frente. Y por detrás ya el que faltaba era el MEC-MEIN, que es justo un poquito por debajo del ombligo, por detrás, que se encarga de todas las glándulas suprarrenales, pero también se encarga de la presión sanguínea. Y a nivel energético, también tiene su analogía, se encarga de bombear la energía que viene de los chakras inferiores hacia los chakras superiores, pero trabajándola, transmutándola, porque no sería... Esta energía no puede subir directamente, entonces tiene que trabajarla, la tiene que sutilizar y la envía a chakras superiores. Entonces todas estas funciones, que tampoco me quiero exceder mucho más, porque entramos ya en un punto, de detalle muy preciso, es lo que se trabaja en sanación pránica, y es a través de ver estos desequilibrios en los diferentes chakras que podemos entender la enfermedad, lo que está ocurriendo a nivel energético y tratarlo. ¿Cómo exploramos estos chakras? Pues ya lo hemos visto con nuestras manos, pero a un nivel de precisión mayor, ¿no? Viendo qué es lo que está ocurriendo a este chakra, no solamente si está más grande, más pequeño, si está más activo, menos activo. Y esto es un poquito lo que se hace con sanación pránica. No sé si tenéis alguna duda de toda la información que he dado, que creo que ha sido mucha al final. ¿Hay algún concepto que os gustaría más desarrollar de lo que he comentado? ¿En los cursos básicos, sí? ¿Una pregunta? ¿La técnica en sí, cómo se aplicaría? La técnica se aplica con, tal como hemos visto, en las técnicas de exploración. Se aprende a explorar, entonces se aprende a detectar los desequilibrios de la persona. Y luego hay dos técnicas muy, si simplificamos mucho, son dos técnicas muy sencillas, simplificando al máximo, que es limpieza y energización. Es decir, no sé si hay alguna persona que estaba en la conferencia de antes, cuando estaba hablando de todo el tema de honestidad y del tema de las emociones, que estas emociones al final se densifican y están relacionadas con ciertos órganos, y esto al final acaba provocando una enfermedad. En sanación pránica se puede aprender a explorar las emociones. Por poner un ejemplo que se vea de manera gráfica, una persona que tiene una fobia es una persona que su cuerpo energético está muy lleno de energía de fobia, de energía de miedo hacia algo. Es un miedo irracional porque la cantidad de energía que hay es tan grande que no le permite actuar racionalmente. Entonces, en sanación pránica, para tratar una fobia, lo que haríamos sería detectar esta energía de fobia, de miedo, detectar en qué chakras está, limpiarla, literalmente la limpiaríamos, retiraríamos toda esta energía de su cuerpo energético y luego lo que haríamos sería poner energía nueva. El principio de la energía vital que hemos comentado antes, pondríamos prana fresco de la cualidad que nos que sea conveniente según lo que estamos tratando, y esto lo que va a hacer en este caso que estamos hablando de una fobia, lo que haría es que cuando hay un espacio vacío, cuando limpiamos dejamos un espacio vacío y la energía siempre va a llenar ese espacio. Si nosotros no ponemos energía nueva, lo que ocurriría en este caso es que esta persona seguramente empezaría a generar otra vez esa emoción de miedo que le genera esa fobia. Pero si nosotros retiramos todo eso y ponemos energía nueva, lo que estamos haciendo es cambiar su realidad. Estamos retirando una información que hay a nivel psicológico, tanto mental como emocional, que ya no existe. Y a lo mejor no en una sesión, pero en dos, tres sesiones, las que sean necesarias, esta persona dejaría de tener la fobia. Literalmente ya no existiría. Lo mismo cuando nos vamos a algo más físico, una persona tiene un problema muscular o en los huesos. Aquí hay un problema porque hay seguramente un bloqueo energético o hay una energía que no es que sea mala, pero sí que en ese lugar a esa persona le está haciendo mal, no permite que funcione todo de manera fluida. Entonces lo que haríamos sería limpiar esa energía y poner energía nueva con la cualidad energética que requiera. Es diferente, por ejemplo, la energía que vamos a poner para bajar una inflamación que la que vamos a poner para desinfectar una infección. Es diferente. Entonces, entramos en este nivel de detalle y de precisión en sanación pránica. Es una técnica energética,
pero con protocolos y de una forma desarrollada de una forma muy metódica y científica, aprobada. Entonces, así es como funciona la sanación pránica. ¿Una demostración? ¿Hay alguien que tenga un dolor ligero, que no sea un dolor, pues no sé, por ejemplo, de espalda o algo que sea que se pueda tratar en 5 minutos? Sí, la muñeca. ¿Te duele la muñeca? ¿Desde hace cuánto? Desde este verano. ¿Desde este verano? Sí. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Con un esfuerzo? Sí, también. Vale, pues 5 minutos tenemos. ¿Sí? ¿Da tiempo? Entonces, aquí, ¿te puedes quedar aquí? ¿Cuál es la que te duele? Esta de aquí. Aquí lo que haríamos sería explorar primero qué es lo que está ocurriendo en esta muñeca. Primero tendríamos que saber cuál es su nivel de energía y exploraríamos esta muñeca. Y podemos ver, explorando esta muñeca, que aquí hay una congestión energética muy grande. Aquí hay muchísima energía que está bloqueada y que no permite que pueda circular, que pueda fluir la energía correctamente, y a él le está generando este dolor. Yo no necesito saber más información. Yo lo que haría sería limpiar esta energía. Más o menos del 1 al 10, ¿cuánto te duele ahora? Antes de que empecemos, para tener una referencia. 7. Lo que estoy haciendo básicamente es limpiar toda la congestión energética que tiene aquí. No necesito mucha más información porque en sanación pránica, como he comentado antes, nosotros realmente no curamos a la persona, sino que lo que hacemos es ayudar a su sistema a que se recupere él mismo. Entonces, seguramente yo solamente ya limpiando toda esta zona va a empezar a notar una mejoría. ¿Te duele solamente de notarlo así o...? Sí. Ya noto la vibración, ya tengo la mano como... ¿Estás notando alivio? Sí, y como una corriente que pasa por ahí. Uh-huh. ¿Puedes ponerla así? Y ahora lo que haría, ya está más o menos limpio, lo que haría sería poner energía nueva. Aquí estamos tratando una muñeca y no vamos a hacer el tratamiento completo. Tiene un dolor agudo en la muñeca, pero volviendo un poco a lo que habíamos comentado, no solamente trataría la muñeca, sino que me iría a tratar el chakra básico. ¿Por qué? Porque controla todo el sistema musculoesquelético. Y aquí estamos hablando de un dolor muscular o esquelético o de los tendones. Entonces, además de trabajar esto, trabajaría el base. También trabajaría el ombligo porque está muy relacionado con el bazo, que a su vez está muy relacionado con el nivel de energía general. Entonces, esto aceleraría mucho más el proceso. Y también podríamos incluso ir a mirar a ver si a nivel psicológico hay alguna cosa que esté relacionada con eso. Y trataríamos también limpiando todas estas emociones o lo que sea que haya a nivel psicológico que esté generando esto. Eso sería un tratamiento completo. Aún ya sin simplemente limpiando la zona, él ya va a notar una mejoría, que no sé si nos la va a confirmar. Sí. Y ahora lo que estoy haciendo es poner energía. Si te dolía 7, ¿cómo te duele ahora? 3. ¿Un 3? Luego, una vez que ponemos energía, evidentemente estamos trabajando a nivel energético.
Tanto el cuerpo físico como el energético están directamente relacionados, están interpenetrados. O sea, lo que hemos explorado del aura energética, podíamos explorar por aquí, pero esto no es que nazca desde donde acaba su cuerpo físico y venga hasta aquí. Nace de dentro y está interpenetrando el cuerpo físico al mismo tiempo. Entonces, el cuerpo físico va a necesitar un periodo de algunas horas para acabar de integrar toda la terapia. Pero bueno, es una buena señal que ya haya bajado de 7 a 3. ¿Qué tal? Bien. ¿Ha mejorado? Sí. A ver qué tal de aquí unas horas. Vale, y luego puede haber un cambio emocional también. O sea, ¿tengo que buscar yo? No es necesario. Ya acabamos. No es necesario. Aquí lo que ha pasado, hemos tratado la muñeca y él estaba comentando ahora, entendido yo, ¿no? Como si tú tuvieses que analizar a ver emocionalmente qué es lo que ha pasado. Creo que cuando me ocurrió, fue un impacto emocional en ese momento. Puede ser. Igualmente, cuando nosotros tratamos en sanación pránica algo específico, aunque sea físico, estamos tratando también la causa a nivel emocional. Aunque no vayamos a trabajar a nivel emocional, el hecho de limpiar eso, estamos quitando una información, una programación que hay en su cuerpo energético, que evidentemente está relacionado con lo que sea que esté relacionado. Como sanador pránico no vamos a entrar en estas interpretaciones, porque al hacer el trabajo de limpieza y energización estamos trabajando ya a todos los niveles. Es como cuando dos cuerdas con dos extremos están conectados. Si trabajamos desde el psicoanálisis, ¿no?, que esto es lo que se hace, ¿no?, y de entender qué es lo que me ha pasado, etcétera, etcétera, podemos llegar a solucionar un problema, pero estamos cogiendo desde el otro extremo. Tiene un dolor aquí, que puede estar relacionado con lo que sea. Al eliminar este dolor, estoy llegando también al otro extremo. Estoy trabajando a nivel energético con lo que sea que haya provocado eso. También te soluciona el conflicto. Se puede solucionar el conflicto, lo que pasa que evidentemente habría que hacer un tratamiento un poco más completo y habría que ver si es necesario hacer más de una sanación. No siempre con una sanación se soluciona el problema. Puede haber, normalmente una sanación ya se nota una mejoría ya, siempre, normalmente. Pero esto no significa que el problema esté sanado, de la misma forma que cuando tú te tomas un medicamento, te tomas una pastilla y no porque te tomes una pastilla ya te has curado. Tienes que hacer un proceso de tomarte una pastilla cada 8 horas durante una semana. Pues esto es lo mismo. Muy bien. Y perfecto. Nada. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esto ya acabamos. Espero que os haya gustado. Si ahora no tenéis dudas, pero luego surge cualquier duda, que sepáis que tenéis revistas de Mundo Pránico fuera. Tenéis una hoja de inscripciones donde podéis apuntar vuestro correo y os suscribimos a un boletín. Os enviaremos boletines pues con vídeos, artículos, temas interesantes sobre sanación pránica. Y tenéis también flyers con información. No, estamos en Barcelona y en Sitges, pero tenemos allí las sedes, pero nosotros hacemos cursos donde nos llaman, viajamos por toda España, entonces pues quién sabe si a lo mejor hay alguna persona interesada en hacer el curso, no hace falta que vayáis, os juntáis unos cuantos y se monta un curso.